L'Ajuntament de València s'ha sumat al dol per la mort de tres persones en l'incendi ocorregut la matinada d'este dilluns a la Vila Joiosa, que ha deixat també 15 persones ferides. La corporació s'ha congregat a la plaça de l'Ajuntament per commemorar les víctimes d'este tràgic succés, amb un minut de silenci que ha precedit la mascletà d'avui. L'alcaldessa de València, Maria José Català, ha expressat la seva solidaritat i la del seu equip de govern amb totes les persones afectades per este incendi, que s'ha cobrat la vida de tres membres d'una mateixa família. Així mateix ha assegurat que l'Ajuntament de València està al costat de la Vila Joiosa i oferirà tota l'ajuda que siga necessària per tornar així el suport rebut arran de l'incendi de Campanar. Muy buenos días y bueno, el Ayuntamiento de Valencia ha querido hacer este minuto de silencio para trasladar nuestra solidaridad y nuestro cariño a la Vila Joiosa, a su alcalde Marcos Zaragoza, a todos los afectados por el incendio, a las familiares de las víctimas y sobre todo pues, a todos los vecinos y vecinas de Vila Joiosa que están viviendo algo que nosotros conocemos bien porque vivimos hace muy poquito tiempo y que evidentemente es una situación desde luego muy triste, ¿no? Por tanto, todo el cariño de toda la corporación municipal a la Vila, a todos los afectados, a su corporación municipal al completo y nuestra mano tendida para cualquier ayuda que puedan necesitar de nosotros, sea la que sea. Des de l'oposició, els diferents partits han expressat també el suport a les víctimes i al veïnat d'aquest edifici residencial. Compromís ha demanat al president de la Generalitat, Carlos Mazón, que mantinga les ajudes destinades als afectats per l'incendi de Campanar. Compromís València, volem demanar-li al president de la Generalitat que mantinga les mateixes ajudes que va otorgar a les víctimes de l'incendi de Campanar la setmana passada a aquestes víctimes que estan en una mateixa situació i que, a més, tindran les mateixes necessitats. Poder trobar una casa a aquelles que han perdut la seva casa, tindre suport per a tornar a eixir endavant. El Partit Socialista també ha demanat el manteniment de les ajudes i ha instat a un acord entre tots els partits per tal de coordinar les actuacions davant d'emergències d'aquest tipus. Ha passat en la ciutat de València, ha pasado en la Vila y puede pasar en cualquier otro municipio de nuestra comunidad. Por eso yo como Partido Socialista me gustaría pedir un pacto entre partidos en cuestiones que yo creo que sí que de verdad nos deben de unir, nos deben de llevar a un acuerdo y como te ha propuesto además el Partido Socialista en Les Corts, buscar un gran acuerdo para atajar o prevenir y sobre todo actuar frente a las emergencias, pero también para actuar cuando la tragedia ja ha ocurrido. La seva banda, Vox, ha lamentat que la nostra comunitat estiga patint reiterats incendis i ha fet una crida a les autoritats competents perquè prenguin les mesures oportunes. Lo primero que hay que hacer es transmitir nuestro pésame a las familiares y de las personas que han fallecido en este último incendio. La verdad es que la comunidad valenciana está padeciendo una retahíla de siniestros de estas características que tenemos que lamentar todos. A partir de ahí, yo creo que lo que hay que hacer es que se extremen las medidas por parte de las autoridades competentes para evitar que se produzcan más incendios. Ya sé que esto es imposible, pero por lo menos realizar todas las medidas que sean necesarias para controlar el estado de construcción de cada uno de los edificios que tenemos en nuestra ciudad. Les investigacions apunten que la sobrecàrrega d'un endoll va ser el causant d'este incendi, que afortunadament va ser extingit totalment 5 hores després d'haver-se iniciat.